¿Sabes algo? ¿O has escuchado sobre la mitología griega? La mitología griega son muchos cuentos, son mitos y leyendas pertenecientes a los antiguos griegos. Estas trataban de sus dioses y héroes. También nos cuentan de la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte muy importante de la religión de la antigua Grecia. Hoy les voy a hablar sobre una de estas mitologías que se llama Ulises y el Cíclope. Al amanecer, cuando despertaron, vieron que el barco había encallado en una isla durante la noche. Ulises subió hasta lo alto del mástil y desde ahí pudo ver mejor la isla y les gritó a sus hombres: ¡Eh, marineros! ¿Conocen ustedes de alguno de ustedes esta isla? No, no conocemos, Ulises. ¡Qué caray! Bueno, no muy lejos de donde estaba el barco, habían unas ovejas comiendo un poco de hierba y un poco más allá se podía observar la desembocadura de un río. Y ahí junto al río había muchos árboles llenos de manzanas y peras. ¡Vaya! ¡Vaya! Creo que hemos tenido mucha suerte. Este parece ser un regalo de los dioses. Tomen los arcos y las flechas y a ver si cazamos una de esas ovejas. Y un barril de vino para celebrarlo. ¡Ja! Se fueron felices y bajaron a la isla. Todos los marineros se pusieron manos a la obra. Lo que ninguno de ellos había notado es que la isla no era cualquier isla, era la isla de los cíclopes. Los cíclopes eran grandes, grandes, grandes gigantes que eran ganaderos y la mayoría vivían de tener vacas y algunas ovejas. Eran tan grandes estos gigantes y tenían un terrible aspecto. Pero lo que sí es que en lugar de tener dos ojos, solo tenían uno en la frente. Entonces, de repente, pero eso no puede ser. Todos vieron entre los árboles que se asomaba una enorme cabeza con un enorme ojo del tamaño de una enorme bola de fútbol. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le decía el gigante a Ulises. Y le decía: a ver, ustedes son hombres. Y Ulises respondió: sí. Sí, somos hombres. ¡Oh! Parecen pulguitas. ¿Por qué no hablas más fuerte? Desde acá arriba no te puedo escuchar. ¡Que sí somos hombres! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vaya, vaya! Nunca había visto un hombre. Yo soy un cíclope. ¡Caray! Dijo Ulises. Yo había oído hablar alguna vez de los cíclopes, pero no conocíamos a ninguno. Pues yo soy Polisemo. ¿Y quién eres tú? Tú, el que parece ser que mandas a esos hombres. Ulises lo pensó y mejor le inventó un nombre. Dijo: no, es, no sé para qué quieras saber mi nombre. Pues yo me llamo Nadie. ¿Nadie? Pues qué nombre tan extraño. Nunca había escuchado a nadie que se llamara Nadie. Pues no es culpa mía, Polisemo. Así me puso mi madre. Mira, Nadie. ¿Ves aquellas ovejas? ¿Ves todo lo que se ve desde aquí hasta el mar, el río, todos los árboles? Son míos, todo esto es mío. Nadie, nadie está en mis tierras, o sea, tú, hombre, nadie está en mis tierras sin haber sido invitado. Yo no te invité, ¿verdad, Nadie? Bueno, no, no, la verdad es que fíjate que se nos descompuso el barco, encalló en la mañana en esta isla. ¡Oh, qué barbaridad! Bueno,
Pues, como fue culpa de la tormenta, los invitaré a cenar a mi cueva. ¡Vengan, vengan, amigos! Y los marineros, junto con Ulises, se fueron con el gran Polisemo y le llevaron algo de vino, les dijo Ulises. Tráiganse el vino, vamos a ver si este es un buen gigante. Llegaron a la cueva enorme y observaron cómo Polisemo iba a gritarle a sus ovejas de esta manera. ¡Bé! ¡Bé! Y todas las ovejas empezaron a contestar así. ¡Bé! ¡Bé! Y se fueron metiendo una a una hasta que entraron como ciento y pico de ovejas. Seguido de esto, Polisemo giró una enorme roca y la colocó en la entrada. ¡Híjole!, dijeron los hombres, ya nos encerró. Ulises y los hombres extrañaron, pero esperaron a ver qué pasaba. Y entonces, después, les dijo, ¡voy a cenar! Y empezó a ordenar a unas ovejas y se hizo unos tarros como el del tamaño de una tina y de un solo sorbo se los tomaba. ¡Oh, oh, oh, qué rica leche! Y luego tomaba unos grandes quesos que parecían llantas de tráiler y se lo comía de un solo bocado. ¡Nom, nom, 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 nom! Y así volvió a tomar leche. Y entonces volteó a ver a sus pobres invitados y les dijo, ¡nunca he comido a un hombre! ¿Cómo? ¿Cómo? Pensaron ellos. No fuera a pensar este que se iba a comer. ¡Pues sí! Volvió y tomó uno de esos hombres y dio un solo bocado. ¡Ram! Se lo comió. Todos pensaron, ¡Dios mío! ¡Nos va a comer este enorme gigante! ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Y entonces el otro, ¡jo, jo, 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 jo!, empezó a decir, creo que estoy satisfecho. Hasta mañana seguiremos con esta gran fiesta. ¡Jo, jo, 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 jo! Y entonces los hombres se quedaron muy preocupados y Ulises volteó a ver a Polisemo y le dijo, Polisemo, ¿cómo puede ser que te vayas a dormir sin un postre? Te traemos un gran regalo. ¿Y cuál es ese regalo? A ver, díganme, díganme. Ah, bueno, pues es vino. ¿Vino? He oído hablar mucho del vino, dijo Polisemo. El vino es una bebida de los dioses. ¡Qué barbaridad! Yo quiero tomar ese vino. Y entonces le dieron un barril y se lo tomó. ¡Oh, qué delicioso! Con razón es la bebida de los dioses, del rey Dionisio, creo. ¡Oh, las fiestas por eso son tan divertidas! Y se volvió a tomar más vino y más vino y más vino hasta que empezó a decir, ¡oh, qué feliz estoy! Me han dado ganas hasta de cantarles una enorme y hermosa canción. Ahí les va, la cantaba yo cuando era niño. 3 centauros en un contrabajo. ¡No! Así no va. Así no va. Era 3 centauros con un contrabajo. Iban caminando por la calle de abajo. Uno de los centauros es muy majo. 3 centauros con un contrabajo. Ahora lo voy a cantar con la Taz Centauros con un contrabajo. ¡Ah! ¡No me sale! 3 centauros con un contrabajo. Iban cantando por la calle de abajo. Una de las santanas era mamaja. 3 centauros con un contrabajo. ¡Pam! Y que se cae el gran Polisemo a dormir. Y entonces todos los hombres corrieron junto con Ulises,
junto a la piedra y la empezaron a empujar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Shh! ¡No griten! ¡Lo van a despertar! ¡Uno! ¡Dos! ¡No griten! ¡Todos en silencio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡No se mueve esta piedra! ¡Esta es una gran piedra! ¿Qué vamos a hacer? Si matamos a Polisemo para que no nos coma, no vamos a poder salir nunca. Es la única salida. ¿Qué podemos hacer? Y entonces Ulises se quedó pensando y dijo, ¡ah, ya sé! ¡Esperen, no hagan ruido! Y tomó una de las antorchas que iluminaba la cueva y muy, muy quedito se acercó a Polisemo y ¡pum! Se la metió dentro de su gran ojo. Y entonces Polisemo despertó y dijo, ¡ay, mi ojo! ¡Mi ojo! ¿Qué le ha pasado a mi ojo? ¡No veo! ¡No veo! Y fue tanteando hasta la entrada de la cueva y le dijo, y agarró la roca que estaba en la entrada, la hizo un poquitito al lado y empezó a gritar, ¡hermanos! ¡Hermanos! ¡Hermanos, me escuchan! Y escuchó que le gritaban luego, luego, ¿qué pasa, Polisemo? ¿Otra vez no nos vas a dejar dormir? ¡No, no! ¡Escuchen, hermanos! ¡Nadie me ha herido! ¿Cómo? ¡Nadie me ha herido! ¡Ni no puedo ver! ¡Nadie me ha herido! ¡Ay, Polisemo! ¡Deja de estarnos jugando bromas a estas horas de la noche, hermano! ¡Y ya vete a dormir! ¡No nos despiertes más! Y se fueron a dormir. Entonces Polisemo agarró y dijo, ¿qué voy a hacer? ¡Oh, Dios mío! Y entonces se fue y se durmió un rato. Pero un rato, porque solo cuando amaneció, dijo, ¡ah! Tengo que abrir bien la puerta a esta roca, porque si no, las ovejas se me van a morir de hambre. Ya luego pensaré qué hacer con estos humanos, que trató de buscarlos, pero no los veía y ellos estaban escondidos entre tanta oveja. Y entonces agarró y dijo, a ver, voy a ir tocando que solo salga una por una. Si es oveja sale, oveja sale. Oveja fuera. Y así, y entonces Ulises lo estuvo observando y fue con los hombres y les dijo quedito, a ver, marineros, vamos a hacer una cosa. Son tan grandes esas ovejas que parecen como gigantes también. Cuélguense en su panza, en su lana, y entonces así podremos salir uno a uno. Y los hombres fueron a colgarse las ovejas que estaban formadas y se salieron de la cueva. Y ya estando afuera, todos, ¡ja, ja, 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 Polisemo! ¡Ya estamos afuera! Les gritó Ulises. ¡Adiós, gigante malvado! No me parece que te hayas comido a uno de mis pobres guerreros marinos. ¡Adiós, gigante malvado! ¿Cómo no dejarte claro que somos más listos los pequeños que tú, gigante malvado? ¡Ja, ja, 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 ja! Y para que lo sepas, no me llamo nadie. Me llamo Ulises. ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces Polisemo se quedó en su cueva llorando. ¡Oh! Y todos se subieron a su gran barco y salieron de esa gran isla junto con Ulises en el hermoso barco. Y se fueron lejos, lejos, lejos de ahí. Y colorín colorado, este cuento de la mitología griega se ha acabado. ¡Plim! Ahora, ¿qué tal si ven los dibujos que les hice? Y ustedes pueden hacer algunos solitos. Yo estoy seguro que tú puedes hacer uno.
El gran Polisemo lo puedes hacer con las dos manos y va a ser mucho más fácil. O el barco, o el atardecer, o el gran Ulises, o esta hermosa isla. Te invito a que hagas una actividad para que recuerdes este cuento de la mitología griega, que solo es eso, un cuento. Les mando muchos abrazos y quédense en su casa. Besos, soy Ale Bringas.